Hola a todos y todas, os vengo a hacer la review de un libro que me cedió el autor. Es La noche que te arrojaron por el balcón, de Carlos Álvarez Parejo. Os dejaré la portada por aquí como siempre. Y bueno, este libro nos cuenta la historia de Alejandro desde el momento en que decide hacer una venganza, aunque al principio no sabemos por qué, en contra de la familia Díaz, que es una de las más poderosas del pueblo y la más corrupta, por así decirlo. La verdad es que al principio parece que es una venganza sin ton ni son, pero hay una historia oculta detrás que se nos va desvelando poco a poco de la mitad del libro para adelante. También veremos cómo se corrupta toda esta familia y todos los que tienen alrededor. A mí es un libro que, según empezó, me parecía que los personajes se celebran muchísimo, ya que había varios y se llegaban a confundir, por lo menos desde mi punto de vista. Pero una vez que llegas a la mitad del libro ya se va aclarando quién es quién. Además, ya, como os decía, vamos conociendo algunos de los motivos de Alejandro que tienen que ver con su pasado con esta familia y un hecho que ocurrió. A mí es un libro que me encantó y os lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.